Ahí vienen, ahí vienen los bagresones. Una increíble pesca de bagres y tilapias el día de hoy. Tengo por una dedicación de bagrecito por ahí. Pues estos bagresones que salieron por aquí, salieron bastantes, van dedicados por ahí para familia Muñoz, Bárcenas de Tequis, Querétaro, creo que sí, por ahí. Estos bagresones para ustedes con mucho gusto. Titulada. Lado de pesca. Tremendos bagresones. Aquí en la corriente del río. En la cascada, señores. Ahí está. Este bagrecito salió rodado, señores. Miren de dónde salió. Se agarró de atrás. Pero ahí está, ahí viene. También cuenta, señores. Vienen saliendo los bagres, uno detrás de otro. Ahí está, chulada de pesca.
Cuídate. Padre, tilapia. 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 Es una de las mejores pescas, hombre. Hola. Pero no llegaba. Ahí viene, mira. Qué chulas. Y aquí la estoy aventando este. Al agujero. Ahorita la vamos a sacar de ahí. Mira. Vámonos. Ahí está. Ahí están quedándose. Ahorita que esté lleno el agujero, vamos a sacarlas. Si quieres al costal. Ahí está. Vamos con otra. Saliendo, pero perronas, ahí vienen saliendo,
¿Cómo andas, sobrino? No, pues mire. ¿Sí siguen saliendo? No quiero, ya ahora ya está. Ya se está haciendo tarde, están saliendo menos. Sí, no, pero vienen saliendo, mira. Ahí está, y la tiligua llena por allá. Y aquí el charco lleno. No, no, miren nomás aquí cómo están. Miren. El charco lo tenemos lleno, ya de tilapias aquí. Vienen a sacar esta otra. Nomás dejen la que se. A ver que no salte tanto y ahorita se va a arreglar. No quiere soltarse. Ahí está, miren. Y están todas por ahí. Y siguen saliendo. Siguen saliendo. Vean de frente, sacando más. ¿Qué vos? ¿Se dejó o no se dejó? ¿Se soltó? Ahí está. Pero ahorita viene la otra. Ahí está. Muy buenas. Puras terronas, Efraín. Una pesca de primera el día de hoy, ¿sí o no? Como divertido. Siempre. Una chulada de pesca, señores. Miren nomás. Por ahí tengo una dedicación de doblete, con mucho gusto por ahí. Hasta Los Ángeles, California, este dobletito por ahí. Y para Martel y familia desde Nicaragua, con mucho gusto este dobletito para ustedes. Qué chulada. Chulada de doblete, señores. ¿Dónde los estamos aventando? Miren cómo tenemos ya aquí. Aquí está la pesca. Los que estamos haciendo. Bagres, tilapias. De todos, señores. Miren.
Ahorita las vamos a recoger. Está lleno aquí el charco. Lleno. Aquí la estamos aventando. Y aquí nos estamos pescando el día de hoy. Una chulada. Una belleza. Atardecer. Aquí en la cascada. Mira, qué belleza. Qué chulo atardecer. Qué paisajes. Qué chulada. La caída de agua. Echándolas del charco a la tiligua. Las que alcanza a agarrar, miren. Sí. Vámonos. ¿Todo le caben más, Efraín? Sí. ¡Ajá! ¡Hija! ¡Se va a escapar! No, no se va. Escape de tilapia en la pura orilla, casi. Miren nomás la, sí, la tiligua, ¿cómo está? Oh, no, no, no. Una chulada, ni para qué. Otro ratito se llena. Sí, sí, no. Un ratito más y la llenamos. Por lo tanto, que se mantengan frescas ahí en el agua, ¿verdad? Sí, sí. Miren nomás. Ahí mero. Ahí se mantiene bien fresca, señores. Aquí en este chulado lugarcito, hermano. Qué belleza. Una chulada. Amigazos, tengo pequeños saluditos por ahí con mucho gusto. Por ahí para Andri y Fernanda de Tabasco. Por ahí para familia Cabrera. Saluditos por ahí para todos ustedes, claro que sí. Pues ahí está, señores. Por ahí quedó una tremenda pesca por aquí con la amigazo Fren. El Efren y yo hemos hecho miles y miles de pescas juntos, pero hoy hicimos una más, ¿o qué, Efren? Una más, ya me tocaba. Una más que nos aventamos el día de ahora, pero ¿qué tal quedó? Perrona, como... No, 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 como siempre. No, como las del recuerdo, ¿sí o no? Sí. Una chulada. Puras esas. Sí, 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 puras pescas perronas, señores. Aquí en este lugar venimos a hacer una pesca por ahí para de tilapias o bagres y nos fue muy bien en las bagres, en las tilapias. Sacamos de los dos bastantes para una buena fritangona. Así es de que, pues ahí quedó, señores. ¿Cómo ves, Efren? ¿Algo que quieras decir, no, por ahí? Pues, mira, estamos, acá andamos todavía con el sur de vez en cuando. No, no, claro, cuando se pueda, aquí estamos, echándole ganas. Bueno, gracias por invitar. No, no, gracias a ti por acompañarme y nos la pasamos de maravilla. Me la pasé muy a gusto contigo, Efren. Igualmente, como siempre. Igualmente. Padre. Una pesca inolvidable, una chulada de pesca por aquí. Y pues, recordando los viejos tiempos, como siempre. Okay. Pues nada, señores, por ahí, ojalá que les haya gustado por aquí esta aventura más de pesca de Tangas Cuchuy. Un buen trabajo para todos, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca y Fitecas Futuro. Hasta la próxima, señores, cuídense. Sí.